Patricio Maya es Voz Populi. ¿Está dispuesto? Les damos la bienvenida al hogar geriátrico Mis Últimos Cachos. ¿Cachos? Ya entra ahí Pedro Ibero con su saquillo. Opa. Ah, pensé que con sus últimos cachos. Venga. Traje de luces y todo. Se está sentándose en sombra Pedro Vivero. Vemos en sola. Ahí está Jack Nicholson ahí. Jack Nicholson con sus gafas. Está bueno, hombre. ¿Cómo está de jaloneado Jack Nicholson? Está acabado, Jackie. Pobrecillo, pobrecillo. En sus años mozos. Jaloneado. Venga, que está en su mejor momento, ¿eh? Parece que Jack Nicholson. ¿Me llamaba? Ha estado en una vez cerrada porque está revolcado. No. Pero porque dice que es jaloneado. Está revolcado. Vayan a YouTube a ver esto, por favor. Vayan a verlo, por favor. Solamente les decimos. Pobrecillo, Jack Nicholson. Jack Nicholson. Mírenlo. Un radio en vivo. Le contamos a los oyentes. Si se espeluca un poquito. El señor director, don Jorge Alfredo Vargas, tiene puestas unas gafas oscuras, unas gafas de sol, y se asemeja un poco al actor Jack Nicholson. Hombre, obviamente en los años mozos. Lo sí, bueno, claro, más bueno, joven. Bueno. Sí gracias, gracias. A ver, Chiquimica, siga con los toros. Jack Nicholson, bueno, después que le ha dado mucho el sol a Jack Nicholson. Ahí vienen listos todos. Y este ancianato está listo, vestidos para sus viejillos para la corrida. Todo esto se hace gracias a la premiación de The Best in the World. Gracias a la cabeza de su presidente, Infantinito. Se ha votado porque está en la organización de las FUFAs. ¿Qué digo de las FIFA? FIFA. Bien. A los mayores de 60 les estaremos dando traje corto. A los mayores de 70 les damos traje de luces. Y a los mayores de 80 les damos traje de luz. De luz a final del túnel. Hola. Y que cambie la fiesta brava por la fiesta colombiana. ¡Ay, no! Ya llegó el 15 de enero. Ese tipo está loco. Yeah. Tipo loco. No ha llegado todavía, no ha llegado. La fiesta del 15. Y ahora. ¿Qué nos sobran? Démosle en paso. Démosle. Al Messi de los Sobaquí Alambrados. Jugador del mundo. Al Juli de los Culi Escurridos. Mejor torero del mundo. Al Capax de los Buenos Cafés. El mejor. Aquí está el hombre, el Barbuchas, el Plácido Domingo. Plácido. Vamos a hacer una foto de Jack Nicholson y Plácido Domingo. Lo dicen por la barba de Briseño. Señoras y señores, se abren las puertas de la corraleja para dar paso al maestro de maestros. Ahí viene a controlar los cebús. ¡Tarcisio Maya! Triana, decirle a los músicos que si se pueden salir, por favor, que nos dejan acá. Eso, gracias, muchachos. ¡Chiblis! Maestro. Me dejaste impresionado con esa introducción. Gracias, maestro. Bueno, si la hubieras hecho dentro de un estadio, todo el mundo hubiera coreado tu nombre. Ay, maestro, y estas palabras no las puedo contener. ¿Cómo así, maestra? ¿En serio qué hubieran dicho? ¡Fuera, Chiblis! ¡Fuera, Chiblis! ¡Fuera, Chiblis!
No me parece. No me parece. ¿Sabes qué? Le voy a decir una cosa. No me parece. Respeta a Chiflis. Gracias. Chiflis. Y se me quiebra la voz. Es nuestro chifli. Usted lo respeta. Puede ser parecido a usted. Fuera Jack. Fuera Jack. Fuera Jack. Puede ser usted Plácido Domingo o el que quiera. Pero usted respeta a Chifli. A Chiflamicas. Siempre defendiendo al débil. ¿A quién? Al débil. Al débil, claro. El débil auxilio, el talento. Mira. No me regañe ahorita. No. No vengas a dañar el enero de mi alegría con el extracto de la tarjeta de crédito de tu amargura. Ay, no, pues. Y mucho menos hoy, que vengo más azarado que un cieguito en una ciclovía. Comenzó a burlarse la portera, burlándose de la gente, hombre. ¿Y se puede saber por qué está así? Ay, Orea, hermano, estábamos, no, es que ni pa' qué te cuida, hermano. ¿Qué? A mí que se me da por, mejor dicho, una idea, hermano. ¿No te parece? Sí. Que me dio por llevarme a esos viejitos, así como hace Pedro con los hijos, a lugares que nunca frecuentan. Que no conocen. Me los llevé para la última corrida de toros de Manizales, pero qué despelo. ¡Fuera, no. Pedro! ¡Fuera, Pedro! Se acabaron los gríticos. Ya, un grítico más y ya. Ya está Camilo, ni un grito más. Venga. Arrancan como en un colegio. Ya, don Álvaro, desesperante. El es Jack desesperante el crítico. Ya, Jack, no haber más gritos en el programa. Gracias, ya. Gracias, listo. Gracias. El señor no es Jack Nicholson, sino Jack Snack. Mano. Gracias, ahorita. Ya. Oye, no, nuevo año, nuevo año, nuevas normas. Sí, el decálogo. Me llevé esos viejitos para la última corrida de toro de Manizales, pero se nos armó un despelo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Te parece que a un gordanilo le dio por salir a torear un animal de un toro de remate? ¿No te imaginas? No. La emberracada que se pegó al final de la faena porque le dieron dos orejas. Pero eso es lo que sueña todo torero, porque se va a poner bravo. No, porque la dieron sin papa y sin arepas. No, hombre, no, no. Es un trofeo en el mundo torero. Otro que le dio por meterse a torear fue a Don Daniel. Uy. Ay, Dios mío, ¿cómo le fue? Apenas salió metido en ese traje de luces, sí. Doña Fufurufani se pegó tremenda emberracada. No, ¿y por qué? Hombre, porque ella dice que se le veía el porte de Paquirri, la valentía de Ortega Cano, pero muy forrado el Pipi Cáceres. Pepe Cáceres. ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Hay foto? El maestro Pepe Cáceres, me refiero. Ah, okay. Oiga, yo no lo recuerdo. Bueno, el gran maestro. Claro. Padre de Adrián Eslava. Sí, claro. Gran torero. Sí, gran torero. Sí. No, pues el espectáculo, hermano, le un torero peruano, hermano, que apenas le salió ese toro, eso empezó a hacer quites para la derecha, quite para la izquierda, quites para el centro, quite para la derecha. Una berraquera, hermano. ¿De verdad? ¿Y ese cuál es? Rocarroy. ¿No? Rocarroy. Roy. Ah, Roy. ¿Qué hubo? ¿Qué le pasa? Ay, bueno. Claro que el que sí, pues de verdad, no, todo hay que decirlo. El triunfador en la tarde fue el viejito torero. ¿Cuál? Yo te he hablado de él, ¿no? ¿Cuál es ese? Es que me acuerdo. No, pero ¿cuál sería? Sí, sería. ¿Cuál? Fue el año pasado. ¿Cuál? ¿Cuál me habló? No importa qué día me habló. ¿Qué día me habló? No me acuerdo. Me preocupa que no me acuerdo. No, pero es que no importa si se acordó ahorita o no, pero ¿cuál fue? Pues desespera el desespero. Dígale, fuera, Tarcisio. No. Ayudamos. Gritos. Sacaron los gritos. Sacó el colegio. Estamos listos. No, pero yo. No, sí, Dios te, sí. No, sí te hablé de él, Jorgito. ¿Cuál era? Claro, el viejito torero que le pone sonido a los celulares, o me don César. César. César Rington. No. Hermano, ¿cómo te llamas, César? ¿Qué? César Rington. Empezó haciendo vibrar la plaza con la manoletina, la revolera, la chicuelina. El problema fue que terminó como Petro. ¿Como Petro? ¿Cómo así? Nadie le aplaudió la Verónica. ¡No, hombre! Explique qué es la Verónica para... ¿La esposa o la...? No, pues en, no. En el toreo. En esa ¡profesor! Doña Verónica. Oh, uno de los pases más famosos en la fiesta brava es la Verónica. El mío, mi pase. Hey, no, primero retomar, no, el, retomar el toro y dar la vuelta y...
El otro lo quise hacer. Pobre Torón, se está la vuelta Jorge. Sí, Jorge. Pero la Verónica es uno de los lances más, más hermosos. ¿Pero Jorge ha toreado? Vale, vos has toreado. No hay ninguna posibilidad. ¿Con vestido de luces? ¿Con traje de luces? Ni vestiera de, ni vestiera de reflectores. Pero es de los pases más bonitos que hay, hombre. Sí, lindísima, la Verónica. Claro. Claro que a mi hermano me antojé de eso y me dio fue por torear, pero no, no. ¿Qué? No. ¿De verdad? ¿Y por qué hablas así? ¿Qué? ¡Ey! Yo no vuelvo a hacer eso en la vida, hermano. Óigalo, ya iba para allá, ¿no? Iba a decir en la vida. Yo lo vi. Hermano, eso yo llegué al hogar todo aporreado, ¿de lleno de morados, todo ensangrentado? No, lo cogió el toro. Ah, pues lo único que le faltó es el huevo. ¡No, ey! Hasta no, que lo soltó. Si no la soltaba, no quedaba pensando. ¡Respete! ¡Ey! No, no sea así. ¡Vale! Ya. Bueno, vamos más bien ahorita. Sí. Oye, oye, ahorita. Con los síntomas para saber si usted. Ya hace ruido, si tú. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando va a tomar de la bota esa de los toros, oh, es más lo que le cae en la nariz que lo que le cae en la boca. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Eso hay que aprender, eso hay que aprender. Que atinar. Sí. Si cuando va a toros parece disfrazado de niño explorador, eso lleva sombrero, radio, binóculo. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Parece Lorena entrando a la cabina. Con todo, sin contar. No, sí, sí. Si cuando suena un paso doble, se pone una mano en el pecho y estira la otra. Se está poniendo viejo. Claro. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si se sale de las corridas 5 minutos antes para que no le toque trancón a la salida de Santiago. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando compra boleta en sol, empieza a mirar feo a los que van para sombra. Se está poniendo viejo. Para que nos rieran. Espacio para arriba. ¿Usted se imagina una tarde de toros con una tarde de sol como esta? Eso es una cosa impresionante. No. La plaza, los que están en sol, es impresionante. Eso ya se acabó, ¿no? Bueno, impresionante. No, no se ha acabado. No se ha acabado para nada. No quedaron autorizados a los toros. Vamos a ganar. El tiempo ya. En Manizales hubo. Claro. Y en Bogotá, a ver. Y en Cali flojito, pero. ¿Flojito? Sí, estuvo flojo, no vio la foto. Flojito. Flojo, flojo. Flojito, los que quieren verlo flojito. Siga, sí, le da, no, si quieren sigan debatiendo ahí el tema central. Sí. No protestan porque no protestan por los feminicidios y van a protestar, sí, por los toros. Ay, no. Hágale, señor. Si le da rabia que el del lado grite ole porque lo despierta. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Y si ya el delicioso no le volvió como un torero principiante. Está más cerca de los cachos que del indulto. Bueno, les recuerdo @Tarcisio Maya, Jorge, y los dejo con esta pregunta. A ver, ¿sí? A ver, ¿por qué ustedes los viejitos, Pedro, cuando van a un evento? Pero porque arrancaron con Pedro y los cachos de Pedro. Y ahora siguen dando que mis últimos cachos. No, ya suelten a Pedro. No, era porque, ¿por qué los viejitos cuando van a un evento siempre llevan algún objeto para guardar un puesto? Y poner a los papás. Papá, guarden queridos. Pues, venimos. No sé si pues de queridos que bueno, ahora sí me rechucha. Hasta luego, señor. Se retira para TV. Paraguas. Se retira para TV. Sí, para TV. Se vale Plácido Domingo. Era en segundos estará Dorita con el